lamentable hecho y un tema recurrente en este sector de las ciudades quebradas, que no solamente afecta a Los Quebradas, sino también a Pereira. Recuerden ustedes las tragedias que hemos tenido en estos lugares. Hoy ya con víctimas mortales confirmadas desde el puesto de mando unificado, varios heridos. Y en este momento estamos generando una atención inmediata para poder evacuar las familias necesarias y no tener que lamentar más hechos el día de hoy. Este es un llamado que se hace también al gobierno nacional, donde hace unos días instalamos un PMU precisamente del gobierno departamental a hacerle seguimiento a este tema. No hemos conseguido todavía la cita con la unidad de gestión de riesgo nacional. Esperamos que con esta emergencia que se presenta hoy nos prioricen, porque estas familias merecen tener una solución definitiva. Departamento de Risaralda.